Are you looking to expand or strengthen your agribusiness in Latin America and the Caribbean? FGH International Agribusiness is the region's leading consulting firm with a wide range of projects on four continents. From beef production and produce export to feasibility, resilience, and international trade and development projects. For more info, log on to www.fghagro.com and be a part of the FGH world. Garras es una empresa que fabrica jaleas y mermeladas, eso es nuestro núcleo de negocio. Hemos hecho eso durante 53 años aquí en Costa Rica y hace más de 20 años que exportamos a otros países, Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos. Contamos con 52 empleados en constante crecimiento para mejorar la calidad y nuestros procesos. Los desafíos a futuro son bastante grandes, sobre todo en los mercados tan cambiantes que hay ahora. Mercados que son muy rápidos, que exigen cada vez más de nosotros. Entonces va muy enfocado a innovación, investigación y desarrollo, a calidad. Definitivamente tenemos que ser fuertes en eso. Entonces, pues la idea es insertarnos en un mercado global, no quedarnos pequeñitos. Nacimos en un país pequeñito, pero la idea es proyectarnos al resto del mundo. La herramienta de Connect Americas ha marcado un antes y después para Ujarrás. De verdad, ha sido un trampolín para nosotros desde que la conocimos y la pusimos en marcha en diferentes aspectos. Nosotros empezamos con capacitaciones técnicas para mejorar la planta. Luego pasamos al aspecto de maquinaria y equipo. Nos ayudaron a invertir en máquinas como selladoras, etiquetadoras, envasadoras. Y luego dimos el salto ya a un proceso muy importante, clave para nuestra empresa, ya que como empresa de capital familiar no nos habíamos ordenado en ese aspecto. Con los fondos de la Corporación Interamericana de Inversiones, PYME Credit y Connect Americas, nuestra empresa Productos Ujarrás ha logrado reinventarse para mejorar en su estructura y filosofía. Así logramos consolidarnos a nivel local y salimos a competir con mejores herramientas en el mercado internacional. Con el BID, con Lat Flavors, ha sido un proceso bastante bueno, pues nos ha ayudado a conocer. O sea, realmente a nosotros nos encanta salir a conocer en el mercado, qué hay en el mercado, contra quién estamos compitiendo, qué hay en los demás países con respecto a nuestra categoría de productos, ¿verdad? Como las jaleas y mermeladas. Y bueno, hemos hecho negocios ya en México, nos ayudó mucho, hicimos un contacto ahí en México, pero realmente esa conexión de empresas, de gente, de gerentes, de contactos, ha sido vital para nosotros, porque nos ayuda mucho a conocer. Connect Americas, el BID, son empresas que están apostando a empresas como nosotros y se alinea mucho a la visión que uno tiene, ¿verdad? De crecimiento, de futuro. Nosotros hemos dicho que las empresas a veces no son pymes, sino que se creen pymes, ¿verdad? Entonces siempre salir a buscar oportunidades y Connect Americas te las da, o sea, te da esa plataforma. Realmente uno necesita, en nuestro caso, exportar, necesita salir al mundo y aliarte con la gente que de verdad te ayuda. Es un equipo bastante grande, un equipo técnico bastante completo. Esto tienen conocimientos muy amplios de todo el mercado es que va en todo el aspecto que una empresa como nosotros de producción y comercialización de productos necesitamos. Y bueno, ya he visto también la red que hay de gerentes y técnicos que te podemos encadenarnos, sobre todo es eso, hacer un encadenamiento productivo y salir, surgir adelante como empresa latina.